Nacidos y nacidas en el signo de Leo, si tú te lo propones, va a ser una semana de mucho aspecto positivo para ti. La terquedad, la inmadurez, quizás hace que tú te desbordes en las acciones y cometas muchos, pero muchos errores. Yo no sé si es que tú vas a ser el papá o tú vas a ser mamá, pero. O vas a adoptar un cachorro. O vas a adoptar una mascota. Porque viene un nuevo miembro a tu casa. O tú te relacionas con alguien. O tú te comprometes con alguien. Te estoy hablando. Hay el nacimiento, el resurgimiento. La bendición de la relación de una pareja. Esto habla mudanza, papeles, trámites. Esto habla documentos. Estás enfocado en trabajar por tu crecimiento y por tu evolución personal. Vas a empezar a lograr un ascenso. Los caminos se te van a abrir. Cuidado con el ánima sola. En el entorno veo la envidia. Leonino, leonina, tómate la vida con calma. Enfócate en construir tu tranquilidad de vida. Tu tranquilidad de vida. Vas a cuidarte, vas a hacer ejercicio. Cuidado que en la salud un tormento emocional te cause desnivel físico. Hay una noticia que te va a llegar muy positiva. Comienzas a tener éxito inesperadamente. De la noche a la mañana, la vida se torna positiva. Comienzas a tener una gran evolución económica. Y esto implica que los caminos se te van a abrir a ti. No importa cuánto mal te traten. No le vas a desear mal a nadie. Tú vas a ver cómo cada cosa se pone en su lugar. Veo prosperidad en tu vida amorosa. Puede que algo sientas a nivel de pareja, de familia, amiga, amigo de Leo. Veo una gran bendición en tu vida. Quizás hay personas que de repente no se dan cuenta con sus acciones y hieren el sentimiento del amor de su vida. Entonces, siempre habrá un momento maravilloso que Dios interviene para hacer reflexionar. O sea, no quieres dolores de cabeza. No quieres darte dolores de cabeza. Vas a tener un cambio de vida para ti. Vas a hablar que con tu yo interno, porque vas a buscar la manera de prepararte profesionalmente. Porque no vas a perder tu tiempo en cosas que te hagan perder el tiempo. Es hora de que tú de verdad valores lo que es importante para ti. Vas a prepararte profesionalmente. Vas a crecer profesionalmente. Hay un ser de luz, un espíritu, una entidad que te va a amar, te va a dar una bendición y te va a sacar de un hueco, vencimiento de obstáculos y dificultades. Tú estás enfocado en tu crecimiento personal. Tú estás enfocado en tu crecimiento como persona. Quieres estudiar, quieres prepararte, quieres tener un éxito, quieres tener una profesión, quieres tener dinero, pero sobre todo, quieres estar rodeado de personas que te apoyen, que te ayuden, no que te quiten, no que te resten, no que te roben, no que te aparten de la verdadera realidad que es parte de tu vida. Mis ancestros me están diciendo a mí que vas a conocer la verdad sobre un dinero. Una persona quiere que tú hagas algo obligado a cuenta de dinero. Mis ángeles de luz me anuncian un triunfo sobre la oscuridad. Vas a conocer a una persona. Una persona seria no da muestra de nada oculto. No hace cosas que a nivel espiritual destruyan a otros. No permitas que nadie, a cuenta de su dinero, te cachetee con los billetes en la cara. Termina el paso que diste con respecto a tu preparación profesional. Tienes que empezar a tomar cartas en el asunto en tu vida. Métale el pecho a su salud. Cuide su salud. Resguarde su salud. Sobre todo, haga ejercicio, coma sano, cuide su salud, vaya a un cardiólogo. No gastes dinero en cosas que no son útiles. No comas comida chatarra. Vas a recibir una recompensa por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu lucha abnegada. Vas a ser una persona bendecida y honrada. Comprarás artículos deportivos. Inviertes en algo que genere confianza, paz, tranquilidad. Participas en una charla. En una conferencia, vas a disfrutar con la familia. Te veo viajando a tierra lejana. Te veo relacionándote con gente de poder,
con personas en el ámbito religioso, esotérico y espiritual. Vas a recibir un dinero, una obligación, una responsabilidad. Alguien quiere que tú vayas por un camino torcido. Vas a sacar de tu vida a esta persona que dejaste en el pasado. Hoy día no es ni la sombra de lo que era antes. Veo que llega visita inesperada a tu casa. Vas a conocer a una persona que tiene algo para ti. Te van a dar un dinero que te hace falta. El amor florece en ti. El amor renace en ti. Llega a la puerta de tu casa un mensaje que transforma tu vida. Tu yo interno te dice, prepárate, estudia, formalízate, crece. No te quiere ver la ignorancia. Es el mejor momento para que te cuides. Tú tienes una misión que cumplir. Tú tienes que despertar. Tú tienes que cumplir una misión. Te está diciendo, prepárate, fórmate. No aceptes que nadie te grite. Comienzas un nuevo camino en tu vida. No te metas en cosas que no te favorecen. Escucharás música. Bailarás con alguien. Sentirás que quieres compartir con la gente que amas. Sentirás que deseas compartir con la gente que ama. Usted no invierta en personas que no le ayuden. Usted no gaste dinero en personas que no le aporten. Aquí vas a estar aliado, aliada a gente que te ama, que te quiere, que te valora, que te soporta, pero sobre todo que te respalda. Vas a hacer un equipo de trabajo. Vas a organizar un equipo de trabajo. Busca un nuevo amanecer en tu vida. El que te despreció una vez, no la tengas más nunca en tu vida. Tú quieres hacerte un cambio de estética. Quieres hacerte una mejoría personal. Quieres verte mejor. Quieres adelgazar, estar cómodo, cómoda. Tú no quieres seguir cometiendo errores. Tú confías en la gente. Cuando das todo de ti, lo entregas sin medidas, sin esperar nada a cambio. Lo das y punto. Tú eres un hijo predilecto del universo. La gente abusa del poder, abusa de tu confianza. Y tú quieres una verdadera estabilidad para ti. Quieres tener prosperidad. Quieres tener la vida próspera que te mereces. Veo que aquí usted se va a afianzar a nivel profesional. Vas a conocer a alguien que te va a dar el apoyo que tanto te mereces, que nadie en tu vida te ha podido dar. Te vas a hacer una limpieza espiritual. Vas a ahorrar un dinero para invertirlo en un negocio. Has sentido que una persona te va a traicionar, una persona muy cercana te va a traicionar. Hay una persona, un vecino, una vecina con quien vas a tener una guerra, un conflicto por dinero. Muchos están bien de salud porque se están cuidando. Hay otros que están mal de salud, pero solos, desamparados. Y hay otros que están enfermos internamente y no lo saben. Cuídense la salud porque tiene familia. Entrarás en un negocio. Tú estás confiando en una persona de tu entorno. Su mirada oculta algo. No te lo quiere decir. Te dolerá en el alma. Hay una rivalidad. Hay unos celos. Hay una preocupación. Quizás hay una molestia. Quizás no te están entendiendo. Quizás que sientas que hoy tengas como un agotamiento físico mental. Estás en un momento de crecimiento espiritual. Tú vas a tener el éxito que tú te mereces. Te separarás de las cosas que te hacen daño. Dice, tú quieres recuperar todo lo que has perdido. No vuelvas atrás. Debes hacerte una limpieza totalmente profunda para que evites energías negativas. Entras en un empleo. Te van a llamar de una empresa. La suerte le está arropando. Te involucras en negocios productivos. No quieres volver a caer en el pasado, en esa discusión, pelea, malos entendidos. Porque ahora lo que quieres es paz. Quieres celebración en tu vida. Quieres tranquilidad en tu vida. Prosperidad en tu vida. Te aferras al amor de la familia. Un viejo amor quiere volver contigo. Veo aquí que vas a hacer un cambio de look. Vas a tener una entrada triunfal. Logras ese ascenso que quieres en tu vida. Una suerte llega a tus manos. Van a saldar una deuda que tienen contigo. Es necesario que tú triunfes en la vida. Tarde o temprano, el éxito viene a tus manos. Te viene un reencuentro con personas que tienes tiempo que no ves. Vas a sentir cosas, escalofríos en la parte izquierda, escalofríos en la parte derecha. Vas a comenzar a desarrollar cualidades psíquicas. De la noche a la mañana empiezas a ganar dinero. De la noche a la mañana comienzas a llegar la riqueza y el amor a tu casa. Una bendición viene del cielo. Un regalo viene del cielo. Tú eres una persona exitosa.
Tú eres una persona totalmente exitoso. Vas a montar tu negocio propio. Vas a viajar a varios países. Vas a recorrer varias tierras. Mientras el mundo sea mundo, nunca va a dejar de ser mundo. Definitivamente va a ser una semana de éxitos para ti.